Sin atención al público está la Intendencia Regional en el marco de la emergencia sanitaria y no se sabe hasta cuándo se mantendrán en esa posición, lo que ha ocasionado molestia entre los usuarios que llegan hasta la Casa de Gobierno Regional para realizar sus trámites. Así lo explicaron los usuarios, muchos de ellos enviados desde Serna Pesca, para que se inscriban como recolectores de orilla, pero al momento de llegar nadie los recibió. Venimos a hacer trámites personales respecto a los subsidios. Y bueno, nos dicen que no habían un aviso ahí, un documento, que no se atiende a público. No entiendo cuál es la lógica de que los funcionarios estén trabajando internamente y no nos atiendan. Por último, que den un aviso antes, no sé, el día antes. ¿De dónde viene usted? De Alerce Sur. Carteles por orden de los intendentes, de los genios de gobierno, de que no podía ingresar nadie. Como vinieron ustedes, mandaron orden de sacar los papeles para que solamente carabineros y personal de seguridad no deje entrar a nadie. ¿A qué le llegó usted acá? No hace unos 20 minutos que llegamos, estamos esperando. De todas maneras, nos están atendiendo el Seremi de Vivienda por teléfono, estamos esperando una respuesta. Ellos tienen toda la intención de atender a la gente, pero no nos dejan entrar. Respecto a esta situación que molestó a usuarios, hicimos las consultas al Seremi de Gobierno, Francisco Reyes, quien dijo que se trataba de una situación de emergencia, de ahí que no había posibilidad de que la gente ingrese, pero eso lo iba a decidir la vocería, porque ellos como autoridades regionales no están autorizados a hablar. Hoy día estamos en una situación de emergencia, estamos desarrollando una serie de gestiones, esa respuesta obviamente la vamos a tener en un momentito más, cuando podamos hacer precisamente la vocería correspondiente. También preguntamos al Seremi de Gobierno la razón del por qué el intendente no lo dejan hablar, ante lo cual dijo que se está en una situación de emergencia, por lo tanto hay una vocería que la tienen los subsecretarios que llegan desde Santiago. Bueno, estamos en una situación de emergencia, hoy día hay un apoyo del nivel central y también un trabajo del nivel regional, y en ese sentido cada uno de los servicios públicos, los Seremi, los secretarios regionales ministeriales y también el intendente regional están haciendo su tarea en el marco de una situación de emergencia que requiere un trabajo de equipo, mucha rigurosidad también con la información que se entrega, responsabilidad a la hora de informar también y por supuesto corresponsabilidad por parte de las personas que se encuentran movilizadas y que no nos han permitido entregar la ayuda y obviamente el apoyo que están requiriendo muchas personas afectadas directa o indirectamente por esta situación de emergencia. Por último, a ser consultado si desde Santiago han anulado a la región, dijo que no es así, que el gobierno es uno solo y que están coordinados en el marco de esta situación compleja, subrayando que hay seremis que sí han hablado con la prensa, como es el caso de los sectoriales, pero no directamente las autoridades de gobierno o vocerías, donde incluso está el intendente, quien está desaparecido de los medios desde hace una semana.